rush. Where am I? Come in, President. Can you hear me? Yeah, I can hear you. And how the hell am I hearing you? I don't have a phone on me. I just patched myself into your simulation and projected my voice through the audio system. You should be able to hear me from anywhere. And you don't have to yell. Okay, because that's not real creepy. Okay. Kinsey, I'm unarmed here. How about get me out? I can't do that until I backtrace your signal to your physical body. Until then, you're stuck there. So you might want to go buy a gun. Right. Friendly fire it is. Ok, hay que robar un coche y... Bueno, banda, bienvenidos. Ni siquiera me he presentado. ¿Qué me pasa? ¿Qué tal, banda gamer? Bienvenidos. Les habla Afrotacho. Pues nos encontramos en el episodio número 4 de Xenoblade 4, que es algo así como que muy pinche cabalístico, no sé qué onda, porque es el 4 de Xenoblade 4. Falta si estuviéramos en el mes 4, en el 2004, no mames. Y salió en el 2003 este juego, Igual. ¡Róbate el maldito carro! Lo quiero robar, pero no me permite robarlo. Oh, yo creo que no estaba tan cerca. Shit, where's the nearest store again? Set your GPS from the map in your hub. Hub? It's like a digital information pad. You know, like those mobile devices all the kids have these days. Cool. No sé a qué juego me recuerda también eso. Okay. Sí, sí, tiene copia de muchos juegos, la verdad. Copia, es lo gracioso, ¿me entienden? Copia de algunos juegos, mete lo suyo, mezcla un poco de acción, de locura, de suspenso, de diversión, de comedia. Es lo que tiene este tipo de juegos que son muy... A mí me encantan, en lo personal, Me encantan este tipo de juegos. Bueno, ya hemos marcado la ruta, No. Ok, vamos a... Vamos a conducir lo mejor que podamos, gente, pero no prometo nada. Ay, no he chocado, no he chocado. You will be able to get me out of here. Vamos. Eventually, I'm still trying to figure out the Zen systems. Ahí indica por qué calles aquí. The audio system isn't hard. Trying to disconnect you and find your body. Pero si voy manejando solo. And changing me out of these ridiculous clothes isn't a basic hack. On my list of priorities, that doesn't even make my top 500. If you were wearing this, I'm sure you'd up that priority. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Es que el problema de que no esté traducido al español las voces, el audio. Déjame conducir un poco así. El detalle, el problema es de que, pues sí, te jodes, ¿no? Con los subtítulos. Y si no entiendes ni una mierda a veces como yo del inglés, te pierdes de... ¿The White House was destroyed? I don't know. Maybe. Why? I was thinking if it was, we could get Ultor to rebuild it. You know, add more defenses, more weapons, a few underground jet hangers. Are you serious? Well, maybe in a few more stripper poles in the bedrooms. More? You already had some stripper poles? I had one installed like the first day I was in office. Un culo. Wow. God, I'm so sick of... Tiene... Dios, una mujer desnuda. Nunca había visto una en mi vida. Me sorprende. Y luego le robo el carro a otra chica. Bueno, ese está un poquito más bonito el carro. Me gustan más las lanchas. Así, los carros viejones. Pero bien arregladitos, obviamente. Ese carrito de atrás estaba bonito, lo vi ya que pasamos. Fue una lástima porque iba aceleradito. No quedó. Lo demás como que está más pesadito. Está un poquito más conducible este carro. Igual es que me impongo un poquito. Vámonos. No importa si chocas o no realmente. Bueno, te da, creo que te dan por... ¿Qué le vas a hacer a la lámina, compa, si tú eres de papel? Creo que te dan... Eso, por casi no choque, les iba a decir. No me acuerdo cómo se llama. En ese momento. Por no chocar, y creo que te dan también por chocar, así que creo que hagas lo que hagas, te dan puntos aquí de esa madre. Mira, casi no choqué, te dan puntos. La moto, Dios mío, exploté. Bueno, le vamos a este carro. No pasa nada, gente, no pasa nada, absolutamente nada. Yo soy un poco más fuerte que la gente normal.
Are we sure buying guns is something I'm allowed to do here? I don't know. Do you remember how to shop for yourself, or did being president make you too good for that? Maldita sea, no leí por estar viendo otra cosa. No hay carro que no choque, ¿eh? Lo agarré aquí una cuadra y de todo me valió madre y lo choqué. Vamos a comprar armas. Tenemos 1000, así que vamos a comprar primero, yo creo, un subfusil, ¿no? Que lo más... ¿Qué le subimos, gente? ¿El daño? Y el tamaño del cargador, ¿no? Sí. Yo creo que por el momento está... Munición ácida, 20,000. Dios, tengo que venir por esto. Una pistolita también que tiene que ser. Tamaño de cargador más que nada. El daño también. Y vamos a mejorar un poquito la puntería porque hay que hacer unas... Soy... Bueno, hay que ser bueno con la pistola. Me gusta mucho las pistolas. Bueno, en el juego. No sé por qué. Y también en la vida real, pero... ¿Para qué? No tengo. Así que lo vamos a poner. Hope you got something useful, because the cops are swarming your location. Haven't they heard of the Second Amendment? ¿En serio? Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. Levanta la cara, güey, aquí estoy. Mira, me está ayudando este compa. Dispárenle también al del camión, no mames. Qué tonto soy, ¿eh? Vamos a cogerle. Vamos a coger esferitas de vida. Es que no me estoy protegiendo. Dios, mata. Dios, qué malo soy, ¿eh? Le había gustado la posición. No mames, es con la escopeta. So now what? I just keep my head down until you can pull me out of this place? Not yet. There's a Zim patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. Wow, le quebré el vidrio enfrente. No. I thank you, Miss Press Secretary. That sounds like a perfect idea. What can I say? I'm good at my job. You're just not good at subtle. True. Tan buenos, los carritos de policía. No sé dónde vamos, no leí. Dios. Es que por qué estoy manejando. Debiendo manejar un poco bien. No alcanza a leer. No sé qué son esos puntitos. Ah, son policías, ya vi. Policía. La policía me está extorsionando. ¿Qué? ¿Qué pedo con eso? Es aquí, ¿no? A la vuelta. Aquí es, ¿no? ¿Hay que pelear con estos? Ok. Hey guys, you looking for me? No, no se murió. No, se fue este carro. Dios. ¿Tengo que cubrir con el mío o qué? Debe haber armado, hermano. Ay, la pistola con cuál. No, ¿por qué te subes al carro? Bueno, sí. Súbete. No me salió bien. Aquí sí. No, juegas. No, me van a matar. Dios, le dan a todo el mundo, ¿eh? No sé, de repente me... No sé, ¿por qué no me mandan refuerzos? Uf, me van a matar esos cabrones. ¿Dónde está la pistola? Bien. 250 balas, pero sabes, tengo más daño con esto que... Viene uno, ¿eh? No mames, ¿quién me está tirando? ¿Este güey? No los veo. La pistola hace más daño, ¿ya ven? Los mato de hecho de un tiro, ¿eh? Yo creo porque le mejoré el daño, ¿no? Algo así. Vamos a recoger vida, ¿eh? Ya que acabo de más cerquita, si de acá los mataba. Mira, los mato de un tiro. Ok,
Okay, time to lay low for a bit. Use my warehouse. Okay, acá. Isn't there a nice hotel or something I can use instead? What's wrong with my inner sanctum? Oh, no, nothing. Nothing at all. Bueno, vi armas, ¿no? Vi un arma, a ver. Me estaban disparando y es lo que me hizo correr. Uy, ¿qué es esto? ¿Dinerito? Bien. Ok, tiré la que compré, creo, ¿no? A ver esta. ¿Es esta? Es esta, ¿no? Oh, está bien, me gustó. Perfecto. Pues vámonos. Voy a hablar contigo. ¡Dios! ¿Por qué me atropellas? Dios mío, me atropelló ese puto, ¿vieron? Y luego se fue corriendo. ¡Se robaron mi carro! Dios, hay gente más rata que yo aquí. Hasta luego, señora. Tenemos que seguir el... No, vamos para allá. Apenas aquí dije, voy a agarrar. No la agarré tan mal, no está tan mal este carro. No lo he dañado tanto, que me sirve. Sí, frena. Se me olvida que con barra espaciadora frena. Es que empecé a jugar mucho con el mando, pero es que hace falta. Claro. Ya llegué. Hola. Kinsey, all your stuff's gone. What? Damn it! Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means... There's no more safe houses for us in the city. Right. So, what do we do about that? Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Got it. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. And the sooner the better. Bueno. Oh, qué bien. Fundamentos. Completado. Otra misión, banda. Lo que significa que aquí le vamos a ir dejando por este tercer episodio. Muy bueno, la verdad. Me encantó, ya vimos un poco, yo creo, el mundo donde se va a desarrollar el juego. Yo creo que ya nos van a cambiar de mundo. Y por ahí nos mandaron cuatro jefes, el boss está muy loco y está súper poderoso el cabrón. Imagínate cómo tenemos que volver nosotros de poderoso para matarlo, ¿no? No sé, es que tiene poderes telequinéticos, super mamado, controla toda la realidad de ahí. Bueno, hay que ver qué más nos espera, banda. Si te ha gustado el video, puedes apoyarme con un like, compartiendo tu canal, compartiendo tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal. Eso sería todo por mi parte. Soy Afrotacho y nos vemos en el próximo video.